¿Cómo andan, mi gente hermosa? Pero no tanto. Bienvenidos una vez más, un día más, una jornada más a la mayor experiencia audiovisual habida y por haber. Y hoy tenemos un nuevo video de el modo MyGM del WWE 2K22. Pero este no es un episodio cualquiera, porque hoy SmackDown va a buquear su primer pay-per-view. En el capítulo anterior tuvimos las 4 semanas de construcción de las rivalidades de cara a este evento. Tuvimos un poco a Walter con Drew McIntyre, a Bianca Belair con Raquel González, tuvimos ahí también a Edge y Randy Orton, tuvimos un poquito también de AJ Styles y Tyler Bate con Pete Dunne y Austin Theory de por medio, y obviamente tuvimos la mayor rivalidad de todas, que es la de el manager general de SmackDown, The Rock, con el hijo de puta que pone las estrellas, que yo todavía no pude encontrar dónde vive ese forro. Así que si ustedes lo saben, me lo pueden dejar en los comentarios o pueden ir a mi Instagram, que lo tienen en la descripción. Y en el comentario fijado me mandan un mensaje diciendo dónde vive este hijo de puta, porque yo, si lo llego a cruzar en algún lado, yo les juro que le arranco la cabeza de la chota. Bueno, basta, basta, que esto se está yendo de mambo, muchachos. Vamos a empezar con el video de hoy. Nuevo capítulo del modo MyGM del WWE 2K22. Y hoy SmackDown va a buquear su primer pay-per-view. Vamos a empezar a buquear WrestleMania Backlash. Bueno, muchachos, ya estamos adentro del juego y tengo una mala noticia. Y es que ahora vamos a ir a las cartas de poder. Lo van a poder ver. Compré un balneario. ¿Qué es un balneario? Bueno, es algo que te aumenta 12 puntos el aguante de una superstar. Y se lo di a Drew McIntyre porque estaba bastante cansado. Lo que no sabía es que eso me lo iba a sacar por una semana. Así que no puedo usar a Drew McIntyre en el evento. Esto me pasa por comprar cosas que no leo. Es que soy un estúpido, pero bueno, perdón. Ya lo vamos a solucionar. Tengo algo en mente. Y si eso no sale, bueno, haremos otra cosa. No pasa nada. Vamos a mirar el objetivo diario. Primero, que es asegúrate de que Pete Dunne haga una promo esta semana. Prefiero que no. Vamos a buquear el evento. Vamos a empezar con el opener. Uno contra uno, ya lo tengo en la mente. Es Raquel González contra Bianca Belair en un Extreme Rules Match por el título en juego. Ahí está. Y la primera promo va a ser una provocación de Bayley a Bianca Belair para establecer el próximo feudo de Bianca por el título. Eso ya lo tengo pensado y me parece una muy buena idea. Ya empezar el feudo desde el mismo pay-per-view. En la midcard vamos a poner una lucha tag team. Tyler Bate y su compañero Pete Dunne de British Strong Style contra AJ Styles, y vamos a ponerlo de compañero a Austin Theory en una lucha tables, porque Austin Theory es bueno en ese tipo de lucha. En la primera promo vamos a poner una autopromoción de Liv Morgan, porque quiero aumentar la popularidad. Y después, en el segundo midcard, voy a poner una lucha uno contra uno entre Edge y Randy Orton, Hell in a Cell Match, y acá me la juego absolutamente toda. ¿Y por qué lo pongo en el midcard? Bueno, ya lo van a ver. Autopromoción. Bueno, vamos con shots y no sé. En el main event lo que voy a hacer es poner a Walter defendiendo el título, pero contra un agente libre. Bueno, me acaban de cagar la idea. Es que el único que estaría bien sería Riddle o Ricochet, pero es que valen mucho para el show que quiero hacer. Así que me parece que voy a tener que ir con la otra idea que tenía. Pero me da paja que Walter no defienda el título en el pay-per-view, la verdad. Pero bueno, es por mi idiotez, es culpa de lo pelotudo que soy. En cambio, vamos a poner una promo de Walter. Vamos a poner una autopromoción de Walter y vamos a darle la lucha por el título después a Drew McIntyre. Vamos a poner la lucha entre Io Shirai y Shotzi Blackheart. Vamos a hacerla que sea un TLC. No, perdón, un tables. Vamos a hacer un tables mejor para no gastar tanto, porque el TLC ya lo hicimos encima en SmackDown. Y en el main event vamos a poner el Hell in a Cell Match entre Edge y Randy Orton para cerrar con una buena lucha, por lo menos, y que ojalá esta vez no me pongan una estrella y media. Este
sería el evento B, o C, mejor dicho. Bueno, por el tema de McIntyre, que no la pude poner. Yo creo que es un buen show. Le faltan algunas cositas. No estoy del todo satisfecho, pero bueno, vamos a hacer la logística ahora. Que, como sabrán, como recordarán, tenemos arena libre. Así que podemos usar la arena de WrestleMania Backlash sin ningún tipo de problema. La iluminación vamos a poner la mejor. Esta sí que la voy a comprar. Esta sí la voy a comprar, 25.000. Esta sí la voy a usar para tener la mejor pirotecnia posible. Y esta... creo que... Bueno, dale, sí. Sí, la voy a comprar. La voy a comprar y la voy a poner. A la mierda. Sí, me la juego toda con este pay-per-view. Estamos gastando un montón de guita. Miren el coste del show. Esto es una barbaridad. Pero de esta manera confirmamos la cartelera de SmackDown para WrestleMania Backlash. Y vamos a empezar con el opener que va a ser Raquel González contra Bianca Belair en una lucha Extreme Rules por el título de SmackDown. Y vamos a jugarlo. Y bueno, muchachos, vamos a empezar con la lucha... Raquel González contra Bianca Belair por el campeonato femenino de SmackDown. Vení para... Bueno, me cagó a trompadas en la primera. Para los que no sepan, soy Bianca Belair. Voy a hacer que retenga el título porque me parece lo mejor. Y además vamos a empezar una lucha con Bayley después. Una rivalidad con Bayley. Ojo, se va a tirar. Vamos a empezar una rivalidad con Bayley después. Así que nos viene mejor hacer esto. Ahí está, agárrala. Va a reversar todo, hermano. Basta, basta, flaca. Ok, vamos a agarrar un objeto. Afuera, gracias. Vamos a agarrar el primer objeto de la noche, muchachos. Y vamos a agarrar un palito de kendo, que me gustan los palitos. ¿La gente quiere mesas? Bueno, yo quiero palos de kendo, hijo de puta. ¡Toma! ¡Toma! Ahí está, tírate en el piso. ¿No? Ay, amigo, no para de reversar este imbécil, boludo. Basta. Toma. ¡No, pero no te agarres el pelo, la puta madre, en la segunda vez, flaca! ¡Basta! ¡Bue, todo reversa, amigo! ¡Pero quién mierda sos! Dale, vamos a agarrar una silla ahora. Vamos con una sillita. Ahí está, dale. ¡Ah, mira, estás boludeando! ¡Toma! Bueno, pero el otro tarda 15 horas en pegarle con una silla de mierda, boludo. Dale, 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 ahora. ¡Spear! Muy buena. Agarra la sillita, ahora sí. Ahora sí, reversame esta, hija de puta. ¡Toma! Ahí está, toma. Ahí está. ¡Toma! Reversa esa, forra. ¡Toma! Ahí va. Ponela acá. Ponela acá. Te voy a reventar la cabeza contra la silla. Ahí está. Vamos, arriba. Arriba, flaquita. Arriba. Arriba, que te mando para la esquina. ¡Pum! Muy bien, muy bien. Dale, movimiento personal. Ahí está. El moonsault. Cuenta, árbitro. Cuenta, juez. Uno, dos. Dale, juez. Anda a mirar el bar, ¿eh? Anda a mirar el bar porque era 13. Y vamos afuera. Tengo una locura pensada. Tengo una locura pensada. Agarramos una mesa. Escuchá. Escuchá lo que voy a hacer, ¿eh? Agarro una mesa. La ponemos acá. Tuki. Para, vamos para arriba porque se levanta esta hija de puta. Bueno, siempre, siempre está por delante mío y me tirás. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué querés agarrar? ¿Qué querés agarrar? Agarró justo lo que quería. No, amigo, no puede ser. Está reversando muchísimo esta forra, boludo. Pará. No para de reversar, amigo. Está insoportable. Toma. Bueno, con la puta madre, poné de reversar. Dale, ah, te vas a levantar, te vas a levantar. Te vas a levantar, forra, toma, pum. Quédate ahí. Quédate ahí una horita y media. Bueno, vamos a pre... No puede ser que se me cayó la mesa para el otro lado. Ahora, agarro la mesa. No, la locura que voy a hacer es impresionante, ¿eh? Ahora pégale, pégale. Bien, Bianca, estás atenta en todo. Ponela acá, la agarrás. Bien, la pones acá. Y ahora la voy a poner arriba del... ¡Ay, por favor! ¡No para de reversar, amigo! ¡Está insoportable! ¡No! Movimiento personal. Guarda. ¡No, no, no! ¡Sumisión! ¡La concha de tu hermana! Amigo, me baiteé una banda. Pensé que iba a ser una gory bomb. Me baiteé una banda con la sumisión ahí. Vení para acá. Y ponela arriba de la mesa. ¡Ahí va! Ahora. Y... ¡Pero! ¡Pero está para arriba! ¡Ay, por favor! ¡No! ¡No! Nada, bueno, ya me hinchó los huevos, amigo. Basta. No, iba a ser algo espectacular. Me iba a tirar de arriba de la escalera con ella en la mesa, pero no, ya me hinchó los huevos, amigo. KOD, toma. ¡Pero no le pegues con el pelo el remate! ¡La puta que te parió! Haz el remate. Basta, me cansaste. Haz el remate. ¡No, pero! Con... Bueno, igual...
Bueno, le vino bien. ¡Qué odia la mierda! Ya me hinchaste los huevos. ¡No! ¡Y me lo reversa, amigo! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta de reversarme! ¡Basta! ¡Dios! ¡Sos insoportable, Raquel! ¡Te voy a sacar del roster! ¡Ya fue! ¡Me cansaste! KOD, Kiss of Dead, ¡ya está! ¡Ahí está! Hacé la cuenta y se terminó. ¡Me hinchaste los huevos, Raquel! ¡Me hinchaste los huevos! ¡Toda la puta lucha reversando! ¡Toda la puta lucha! ¡Ahí está! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Listo! ¡Anda a cagar, Raquel! Me hinchaste los huevos, me hinchaste los huevos. Y ahí está, muchachos. Bianca Belair retiene el campeonato femenino de SmackDown después de que Raquel González me hinchó los huevos toda la lucha reversando. Pero vamos a ver cuál es el puntaje. 4 estrellas, ¡vamos! ¡Bien, Raquel! Por eso nomás te quedas en el roster, ¿eh? Muy bien, loco. Vamos a la próxima lucha. Y seguimos con el evento. Ahí está Bianca Belair con la victoria. 4 estrellas, como ya lo sabemos. Y ahora vamos a empezar otro feudo que va a ser el de Bianca Belair y Bayley. Excelente. Bien, me encantó. Muy bien. Vamos a la próxima lucha. Bate y Dan contra Theory y Styles en un Tag Team Tables Match. Y ganan Pit Dan y Tyler Bate. Ok, 3 estrellas. Me parece justo. Promo de Liv Morgan. Le damos ahí a continuar. Aceptable, ok, bueno, not bad, no creció nada, pero bueno. Y Io Shirai contra Shotzi en un tables match. Esta es la lucha que menos esperanza le tengo. 1, 2, 3. Gana Io Shirai, obviamente. Y mediocre, bueno. Esto es lo que pasa por comprar cosas que no sé. Autopromoción de Walter. Aceptable, crece 1 en efecto de promo. Y ahora sí, muchachos, vamos al main event. Hell in a Cell match entre Edge y Randy Orton, que también lo vamos a jugar. Muchachos, empieza el main event de Backlash por SmackDown. Edge y Randy Orton en un Hell in a Cell match. Voy a ser Edge en esta lucha. Así que vamos, Rated R Superstar, a cagarlo a trompadas a la víbora. Toma, no pasa nada. Bueno... No empeces en el Raquel González mode, por favor, ¿eh? No empeces a reversar todo, Randy, no me rompas las pelotas. Que ya vengo recaliente con todo lo que pasó. Dale, Edge, no seas pelotudo. Y mira, ¿vos me querías pegar con el martillo? ¿Vos me querías pegar con el martillo? ¡Toma! ¡Toma! Mira, ¡toma! Ahí está, ¿me querías pegar con el martillo? ¡Toma! Vamos afuera. ¿Qué agarramos? Mesita, vamos con mesa de una. Porque antes me hicieron calentar, vamos con mesa de una. Porque tengo pensado hacer algo, muchachos. Que si llega a salir, es el spot del siglo. Pongo acá la mesa. Y vamos a hacer un par de cosas antes. Tomamos carrera. Y tenía que reversar. Obviamente, porque el juego funciona así. Y ahora, contra la celda una vez más. Y la rompemos, ahí está. ¡Uy, sube él! Bueno, yo subo también, ¿eh? Mirá que a mí no me tiembla la mano, Randy, ¿eh? Yo subo, vos subís, yo subo. Yo no tengo bar. ¡Ah, bueno, dale! Espérame ahí, espérame que te cago a trompada. Movimiento personal, execution, ahí está. ¡Pumba! Muy bien. Y ahora sí. Y ahora sí, nene. Prepárate porque se te viene la noche, ¿eh? Ahí está, muchachos, se viene. ¡Remate! ¡Y lo tiramos desde arriba! ¡Lo tiramos desde arriba! ¡Ay! ¡Qué bueno que sos, Edge! Pero ahí no termina la cosa. ¡No! ¡Me voy a tirar! ¡Me tiro! ¡Uy! Te espero arriba, flaquito. Te espero arriba. ¡Dale, Boca! ¡Y dale, dale, Boca! ¡Vamos, loco! ¡Dale! Dale que estamos en el momento cúlmine de la lucha. Venite para acá, Randy. Venite para acá que te hago concha. ¡Hacelos concha, Edge! ¡Pum! Bien, bien, bien. Ya rompimos un poquito la celda. Me imagino que ya se estarán imaginando lo que va a pasar con esa mesa que está ahí abajo. Nada más voy a decir. No, 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 no. Bien, bien. Dale, ahora, ahora. Es el momento. Dale. ¡No! ¡Casi me caigo! ¡Ay, qué pelotudo! ¡No! ¡Que me voy a caer! ¡No! ¡Para, pelotudo! ¡Para! ¡Salí de ahí! ¡Salí de ahí! ¡Para que me voy a caer, boludo! ¡Para que me voy a caer! ¡Qué pelotudo que soy! ¡Spin! ¡Ahí está! Le hacemos esto y la rompemos. ¡Ahí está! Pero no se rompe más esta mierda, boludo. ¡Toma! ¡No! ¡Ay, boludo! ¡No me la veía venir! ¡No, amigo! ¡El RKO más out of nowhere de la historia! ¡Literal! Amigo, fue rapidísimo. Amigo, estuvo buenísimo ese spot. Vení, te agarro. Bueno, lo agarré. Juego mentiroso.
juego mentiroso, juego cacoso. Agárralo, ahí está, dale. ¡Oh! No, pero se tenía que romper ahí, viejo. Powerbomb, le hacemos powerbomb en la parte que está rota de la celda y se rompe, mirá. ¡Pum! Y se rompe la mesa, vamos. No, soy buenísimo para este juego. Y ahora vamos a la esquina y se termina esto acá. Spear, Spear para Randy Orton después del mejor spot de la noche. Cuenta, juez, no me robes como ayer contra Ecuador. 1, 2, 3. Victoria para Edge en el mejor Hell in a Cell match de la historia. ¡Qué tremenda lucha entre Edge y Randy Orton! No me des media estrella, que te mato. Vamos a ver el rating de este combate, muchachos. A ver. Bueno, a ver. Podía haber sido peor. 3 estrellas y media, I take it. Y como ya vimos, Edge se lleva la victoria. 3 estrellas y media. Y así termina el pay-per-view para SmackDown. Pero vamos a ver qué hizo Raw. ¡Ay, por favor! ¡Basta de esta lucha! ¡Basta! ¡No puede ser! No puede tener más rating que mi opener. No puede. 4 estrellas mi opener. No puede tener más esto. No puede tener más. ¡Ay, amigo! ¡Me cagué todo! ¡Ay, me cagué todo! Sami Zayn con una promo. ¡Excelente! Pero anda, pero ¿por qué no te comes una concha, Sami Zayn? No, bueno, no, bueno, si esta lucha tiene más que el midcard mío, me corto. Igual puede ser, ¿eh? Gana Trent Seven, 3 estrellas, bueno, es igual, está bien, lo entiendo. Promo benéfica, Alexa Bliss, Finn Balor contra Dexter Lumis. Esta lucha va a ser mejor que la mía, la puta que lo parió. Si tenía Drew McIntyre listo, la puta madre. ¡Ay! Encima me gana por media estrella, ¡qué forro! Otra vez vos, Alexa Bliss, pero ¿cuántas veces quiere aparecer? Y el main event, Candice LeRae contra Becky Lynch, lesionada. Si esto es mejor que mi main event, me corto los huevos. Pero anda a cagar. Pero andate a la puta que te parió. Lo único que fui mejor fue en el opener. En la midcard fue igual y en las últimas dos luchas me cogieron. Bueno, terminaremos una vez más segundos. Ni en el pay-per-view le podemos ganar a Raw. Somos unos nefastos. Pero en realidad no somos nefastos, es el de las estrellas que siempre nos caga. Le puso 3 estrellas y media a un Edge contra Randy Orton. Qué hijo de puta, boludo. Calidad de show C, calidad de combates B, ojo. Ok, estamos muy bien en fans. Estamos muy bien en guita. A ver, Shotzi es una máquina para los combates tables. Ojo, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, ganamos fans, ganamos guita. Vamos a ver cómo terminamos. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Chupala, Raw! ¡Chupala! ¡Chupala, Raw! ¡Chupala! Stephanie McMahon, comeme los huevos. ¡Vamos! ¡Terminamos primero! ¡Tomá! ¡Calidad de show de! ¡Sos una mierda, Raw! ¡Sos una mierda! ¡Sí! ¡Ganaste fans y tenés re poca guita! ¡Pobres! ¡Pobres del orto! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Te gané en el pay-per-view, Stephanie! ¡Sos una culo roto! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien, muchachos! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Segundo! ¡Segundón! ¡Segundón! ¡Choto! 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 ¡Bien! ¡Y ahí está! ¡Mirá! ¡Primero! ¡Primero por poquito! ¡Pero primero! ¡Tomo primero! ¡En plata los garchamos! 4 semanas para TLC, que es el próximo evento. A ver, ¡hola de Rock! ¡Mira! ¡Estoy harta de trabajar para McMahon en Raw! ¡Ah, bueno! ¡También me tiraste onda en el My Race! ¡Ahora me tiras onda acá también, vos! ¡No me importaría pasar de mi contrato y irme a SmackDown! ¡Siempre te querés venir conmigo! ¡Nos vemos, nena! ¡Chao! ¡Nos vemos! 145.000, pero anda a cagar. ¿Qué 145.000? Mira, últimamente no me noto al 100%. Ok, no quiero lesiones graves. Ok, háblame. ¿Me puedo coger 2 semanas de descanso? Cogete lo que quieras, a ver. Estaría mejor que te cojas un ser humano, pero bueno, está bien. Cogete 2 semanas si querés, no pasa nada, dale. Sí, está todo bien, cogete unas pilas, no sé, hacé lo que quieras. Qué raro que son en el jueguito este, Dios mío. Mirá qué lindo es ver a SmackDown por encima, qué lindo. Muchachos, acá vamos a cortarla. Este es el roster, así queda el roster para el próximo episodio. En los comentarios me dicen cuáles son las próximas rivalidades que quieren que hagamos para TLC. Y acá estamos dejando el video. ¡Ay, qué lindo día! ¡Qué lindo es saber que la marca azul está por encima de los culos rotos de Stephanie McMahon y Monday Night Raw! ¡Cómanme los huevos! SmackDown es el mejor. Y bueno, chicos, eso fue todo en el capítulo del día de hoy. Espero que les haya gustado este hermoso pay-per-view que hicimos. Primer pay-per-view del modo manager general.
Y como siempre, si te gustó el video, déjate un like, suscríbete al canal si no lo estás y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún otro video. Como dije antes, en la descripción y en el comentario fijado tenés mi Instagram, pero también tenés mi Twitch, a donde puedes ir a seguirme. Y como ya te dije también, en los comentarios déjame cuáles quieren que sean las próximas rivalidades. Yo creo que McIntyre se merece una oportunidad porque como que lo cagué un poco y ya estamos armando la rivalidad entre Bayley y Bianca Belair, pero ustedes me van diciendo también en los comentarios qué quieren que hagamos. Por último, pero no menos importante, como siempre les digo, si quieren compartir este video para que más gente llegue al canal, con sus amigos o en sus redes sociales, lo pueden hacer, me ayudaría mucho para seguir creciendo con el canal, que últimamente estamos creciendo una banda, así que muchísimas gracias por su apoyo, los quiero mucho. Y por acá la cortamos, espero que les haya gustado el video del día de hoy, yo me voy a la poronga y espero que ustedes también nos estemos viendo la próxima con mucho más y mucho mejor. Nos vemos, chicuelos.